Buenas tardes, queridos amigos, tardes, noches o días, según la hora que vean este programa de TeleB1. Bueno, nuestro querido canal, inigualable canal, que le agradecemos a Juan Manuel Sage, que ha dedicado sus últimos años generosamente a este canal, a difundir la verdad, y como dice él, la verdad tiene su precio. Así que todos los que quieran colaborar con este canal, por supuesto les pido que lo hagan. Siempre como les digo, miro que cuál es la inquietud que nuestros amorosos oyentes tienen cuando hago un programita, y muchos me han pedido, inclusive me lo han pedido personalmente, que hable sobre el tema de las antenas 5G. El otro día en el consultorio una paciente me dijo: ¿cuál es la prevención? ¿De qué se trata? ¿Qué son las antenas? Entonces, recordemos que toda esta tecnología que nosotros estamos usando, el teléfono en este momento me están grabando, todos los celulares y toda esta tecnología fin, se basa en la emisión de unas ondas de muy pequeñísima longitud de onda en muy muy alta frecuencia, que son emitidas a través de unas antenas que, según digamos la banda ancha, podemos hablar de 1, 2, 3G, 4G, 5G, y por supuesto van a seguir la G, ampliando el ancho de banda y la intensidad de la emisión. ¿Y qué es lo que emiten estas antenas? Es decir, cuando yo te llamo a ti por teléfono, de mi teléfono sale una microonda que va hacia una antena, la antena emite la microonda a tu teléfono y viceversa. Es una antena, es una onda electromagnética. Alrededor de la antena se genera un campo electromagnético y dirigidamente esa antena envía una onda electromagnética. Como toda onda, tiene una altura, una longitud, y luego la cantidad de veces que esa onda se repite por unidad de tiempo. Eso se llama frecuencia. Longitud de onda y frecuencia son los dos atributos de esa onda. Cuando la onda tiene una larga amplitud de onda, cuando es muy alta, alta como este techo, por ejemplo, las ondas de radio, decimos que tiene una alta longitud, la frecuencia es corta, y por esa misma gran longitud de onda pueden atravesar paredes, ventanas, techos, y sin hacernos ningún daño llegan a nuestro aparato de radio. ¿Y cómo llegan? ¿Qué es lo que hace el dial de la radio? Va sintonizando la antena de la radio a una determinada longitud de onda y frecuencia. Está sintonizada en esa frecuencia, entonces solo recibe, por ejemplo, la frecuencia de Radio Colonia. Si ustedes sintonizan otra Radio Provincia, Radio Nacional, o la radio que ustedes quieran. Eso es de alta, son ondas de alta longitud y de poca frecuencia. Y el número de veces que se repite esa onda, que tiene un principio, una parte hacia arriba y otra hacia abajo, eso es un ciclo, una onda completa es un ciclo. Ese ciclo, el número de ciclos por segundo es un hertz. Entonces, por supuesto, hay otras ondas mucho más pequeñas, las que llamamos microondas, que tienen, como les digo, son muy muy cortitas, y por ser tan cortitas, son de mucha mayor frecuencia, se repiten más ciclos por la misma unidad de tiempo, muchísimos más ciclos, entonces decimos que es muy alta frecuencia. Y por lo mismo son más parecidas al campo electromagnético, de ondas electromagnéticas que emite nuestro propio cuerpo y en la que se manejan nuestros órganos, que irradian un campo electromagnético a través de las membranas celulares, ¿no es cierto? Hay una diferencia de potencial, las cargas positivas afuera, negativas adentro de la membrana, y cuando se produce una gran diferencia de potencial, de pronto se genera un bombardeo, es decir, pasan uno tras otro todos los iones positivos al interior, se invierte el potencial y la célula comienza a producir la función que tiene que producir. O sea que nuestro organismo se produce
por esa misma actividad electromagnética, esas cargas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando las ondas externas son de un tamaño, una longitud de onda y una frecuencia más parecidas o semejantes a las de nuestro cuerpo, es cuando son más dañosas. Primera consideración, esas ondas que emiten las antenas 5G, que nos han sembrado a partir de la pandemia silenciosamente e ilegalmente en todo el territorio, emiten un campo electromagnético cuyas ondas tienen frecuencia y longitud parecidas a las de nuestros órganos y del cuerpo entero. Por lo tanto, nos pueden dañar mucho más. Por eso existe una medida internacional. Se mide ese campo electromagnético, esa energía, esa onda emitida por las antenas, se mide en microwatt por centímetro cuadrado, es decir, cuántos microwatt en unidad de superficie se permiten. Y en el mundo, en toda Europa, está permitido hasta un microwatt por centímetro cuadrado. Sin embargo, en China comunista se permite hasta 10, y el presidente Fernández, creo que firmó una barbaridad, ¿no? Según llegó a mí, hasta 900 y pico, un disparate. O sea, se ha dejado tierra liberada como para los delincuentes. En este gran proceso de destrucción de la Argentina, este es un paso más nada más. Creo que también en otros lugares del mundo, pero nuestro país ha sido sometido a un proceso de destrucción en los últimos 40 años brutal. Y este es un hecho más, repito. Entonces, esas antenas emiten un campo electromagnético con radiaciones no ionizantes que se miden en ciclos por segundo y en microwatt por centímetro cuadrado. Con gran sorpresa, uno mide esas radiaciones no ionizantes. ¿Cómo les explico lo que es no ionizante y ionizante? La energía eléctrica o electromagnética que se emite puede ser muy muy fuerte, de manera que desplaza iones. La energía ionizante, como creo que expliqué en otro programa, es la radioactividad, ¿no es cierto?, que produce fisión nuclear, produce el desplazamiento de los iones. En cambio, todo el espectro de luz, de la luz, que abarca la luz visible, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, la luz azul, produce o emite un tipo de energía electromagnética que no desplaza los iones, por eso se llama no ionizante. No obstante, la otra, por supuesto, te quema vivo porque tiene esa capacidad de irrupción en el átomo y desplazamiento de las cargas eléctricas y de los iones. Pero es muy peligrosa, hablamos del uranio radiactivo, de cualquier elemento radiactivo, de la bomba nuclear. Pero en cambio, estas radiaciones no ionizantes, igualmente cuando superan la cantidad permitida o lo que internacionalmente se ha autorizado, por supuesto que son muy dañinas para nuestro organismo, porque tienen una frecuencia y longitud de onda parecida a las que maneja, muy semejante a las que se manejan en nuestro cuerpo. Entonces, varias consideraciones. ¿Qué hacer frente a esas antenas? En principio lugar, medir. Hay aparatos muy buenos, por ejemplo el BR9A, aparato de medición de ondas electromagnéticas, BR9A, con el cual ustedes pueden medir, acercarse a la ventana, a las distintas regiones de su casa, medir y anotar en un papel. Deben poner el aparatito en varias posiciones, cada vez que lo ponen en una posición lo dejan un ratito, esperan que se estabilice y ven la medida en microwatt por centímetros cuadrados, debería ser hasta 1. Con gran sorpresa van a ver mediciones altísimas, por ejemplo en mi casa, en la planta alta, 50 metros de mi ventana aproximadamente, hay una antena 5G. Yo, por supuesto, tenía insomnio, no podía dormir, y de pronto me di cuenta qué pasaba con esa antena. Medí y estábamos en la cabecera de mi cama,
me marcaba 13 microwatts por centímetro cuadrado el aparato, y en el altillo, un lugar de estudio muy importante, muy enfrentado con la antena, 18, altísimo, altísimo, más de uno es alto, imagínense, más de 10, es un disparate y es tremendamente dañino. Y entonces medir, ese es el aparato que conviene, busquen las mejores marcas, prueben, busquen garantía, etcétera. Ese es el primer aspecto, medir la radiación de nuestros ambientes. Y el segundo aspecto es preservarnos de esa radiación. ¿Y cómo lo hacemos? Por supuesto, para esas pequeñas microondas, a diferencia de las grandes ondas de radio que pasan las paredes, los techos sin ningún problema, les es dificultoso pasar las paredes anchas y por supuesto pasar los metales. Entonces, varias cositas. Una cosa muy sencilla es poner mosquiteros. Mosquiteros, en lo posible, que se enrollen desde el cielo raso hasta el piso, bloqueando la pared que da la microonda. Otra cosa, no sé si tan efectiva, pero hay una especie de contact, un vinilo con bloqueo UV, es decir, para radiación ultravioleta. Ese vinilo lo pueden comprar en locales afines a toda esta... estos artículos de computación, vinilo para con bloqueo UV, ultravioleta, y pueden entonces forrar todos los vidrios de las ventanas, porque es totalmente transparente, pero desde ya les digo, por experiencia, he hecho mediciones, los mosquiteros de buena densidad del alambre son un bloqueo importante al paso de la microonda. Y luego, por supuesto, hay medidas, pueden en los techos, en los cielos rasos, ya sea arriba de la teja o del lado de dentro de los cielos rasos, si hay tirantes, hacer un alambrado tupido, un alambre como un alambre artístico que luego pueden tapar con Durlock y bloquear el techo. Pero primero tienen que bloquear la pared por la cual se supone que entra la microonda, y sugiero esas dos medidas, los vidrios forrarlos con vinilo para bloqueo UV, y las ventanas todas con ese mosquiteros de enrollar, de manera que ustedes se van del cuarto, sacan el mosquitero, lo enrollan, ventilan y demás. Cuando ustedes vienen al cuarto, bajan el mosquitero hasta el piso, que debe cubrir toda la pared que da a la antena. Hay aquí no he hecho estudiar algunas de las pinturas que se ofrecen como conteniendo aluminio y me ha dado negativo, no tienen aluminio, tienen cantidad despreciable. También sirve en menor medida, pero son útiles, las membranas cuya capa tiene aluminio. No es la membrana lo que sirve, sino el aluminio. Entonces también pueden forrar el cielo a raso con membrana de aluminio y luego entonces darle una terminación linda con Durlock, etcétera, o forrar directamente el techo por arriba con membrana. Levantar la teja o la chapa es más complicado, pero esa membrana de aluminio impide el paso de la microonda. Estas serían las medidas más sencillas, y por supuesto la descarga a tierra. No solo hacer un cable a tierra en la cama donde dormimos, en el sillón donde nos sentamos muchas horas, sino que dos o tres veces al día salir al parque a caminar descalzo. Si no tenemos parque, por lo menos en el departamento, sacarse medias y zapatos y caminar descalzo. Yo justamente, que tampoco tengo, siempre tuve la costumbre ordenadísima, cuando me levanto de noche, apagar alguna luz o ir al baño, lo que fuera, siempre utilicé mis cómodas croc, ¿no es cierto? Antiguamente las chinelas, pero resolví hacerlo, esos pequeños trayectos descalza, para aprovechar y hacer la descarga a tierra de esa sobrecarga de energía electromagnética que podemos recibir de estos campos electromagnéticos externos. Y por supuesto, a la noche, por favor, queridos amigos, desenchufar los Wi-Fi, desenchufar los aparatos, los routers, todos deben ser desenchufados. Nunca dormir con eso prendido, recuerden. Y por otro lado, si están muy cercanos al celular, lo llevan consigo, hacer una doble funda de papel de aluminio y contact,
Entonces, papel de aluminio es el aislante de la microonda para que no los dañe, pero como es muy frágil, armar ese papel de aluminio en contact y luego revestir con contact y aluminio el teléfono y hacer dos fundas. Sobre todo protegiendo los órganos genitales. Los varones que los suelen llevar en el bolsillo cerca de los genitales, las mujeres cerca de los ovarios, en los bolsillos, en los bolsos que cuelgan, tener por favor la precaución de que estén siempre revestidos con aluminio, porque esa microonda es causa de esterilidad. Hay muchos estudios que así lo constatan, ¿eh? Entonces tener esa precaución en la proximidad de ese aparatito, tenerlo forrado con papel de aluminio. TeleB1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleB1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleB1. Toda la verdad primero. Bueno, estas precauciones les pido que las pongan todas en práctica, todos los que me escuchen, porque si todos con astucia enfrentamos esto que desgraciadamente se nos quiere imponer, podemos escapar de consecuencias graves, buscadas o no. Pero tenemos que sobrevivir una vez más. Y a los argentinos nos sobra inteligencia y astucia para poder escapar de estas cosas. Es evidente que hay una gran cantidad de gente, desgraciadamente en el mundo universitario también, médicos, que están absolutamente dormidos y que ni siquiera han tomado conciencia del engaño que fue el evento del 2020, del engaño de esos tratamientos aplicados en el brazo. Hay un desconocimiento total y a pesar de las muertes continuas que tenemos, verdaderamente hay una obcecación en negar la vinculación de esas con los fallecimientos. A ver, un matecito. Entonces, es el tercer tópico que quiero tocar. Desgraciadamente así lo vaticiné en el año 2021 cuando empezaba toda esta reacción, cuando empezó el gran engaño en marzo del 2020. Hice un programa en este mismo canal diciendo esto es un gran engaño que va a terminar en un inóculo, y así fue. Espero que esa ceguera se vaya despegando de los ojos del cuerpo médico argentino y que cada vez más profesionales estudiosos, responsables, amantes de su profesión, médicos de vocación, quieran abrir sus ojos y ver la realidad que nos circunda. Es decir, no ver a través de los papers que el mismo sistema les da, sino abrir sus ojos y ver por qué se ha multiplicado tanto la cantidad de exceso de muertes, podemos decir, de los años anteriores. Y de incapacidades
tratemos de ser reflexivos y esperar ya conscientemente la nueva invasión que parece asomar por los medios de comunicación, que parece que viene del simio, del mono. La verdad que es un disparate, pero bueno, recuerden, cada especie tiene sus propios virus. Los virus no son bacterias, no se pueden reproducir, simplemente son trozos de ácidos nucleicos, ácido desoxirribonucleico, ribonucleico, que solamente vive o se desarrolla parasitando el genoma de bacterias o de otras sustancias. No vive en el aire, no se puede desplazar. Entonces, son pequeños exosomas o porciones de ADN que cumplen funciones vitales dentro de las células del animal o de la especie a la que pertenecen. Unos en el perro, otros en la gallina, en el hombre. Y esos trozos de ADN que llamamos virus no pueden pasar a otra especie a menos que sean. Así que atención con analizar los hechos a partir de esta verdad. Ninguna especie puede pasar esas porciones, esos exosomas o partículas de ácidos nucleicos a otras especies a menos que sea a través de una mordedura, como el caso de la rabia, una inoculación, etc. Bueno, esperemos que abramos los ojos, los oídos y vayamos a ver los monos al zoológico o en las películas, pero no nos creamos el cuento del mono. Ya no sería el cuento del tío, sino el cuento del mono. Por favor, un abrazo a todos.